Bueno, y desde el viernes hasta las últimas horas en Carabobo, 19 personas fueron asesinadas. Randolfo Blanco nos tiene los detalles. Acá en el estado de Carabobo, el fin de semana cerró con un total de 19 muertes violentas. Entre los casos están dos dobles homicidios. Uno ocurrido en el municipio de Diego Ibarra, específicamente en la carretera nacional por el sector Mariara, en donde fueron localizados dos trabajadores de una empresa de alimentos baleados en plena vía pública. En Valencia se registró el mayor número de muertes violentas con un total de 7 homicidios. Le siguen a Guanagua con 4, Diego Ibarra con 13, Puerto Cabello con 2 y Huacara y Libertador con una víctima en cada municipio.